Yo me acerqué a la música en mi temprana adolescencia, digamos. En primera instancia, fascinado así por el rock y la música, el rock progresivo era en aquella época, la música progresiva. Lo conocí a Juan hace ya 20 años en el Conservatorio de Música Popular de Avellaneda, porque somos fundadores de ahí, y los directores decidieron armar un grupo con el plantel docente, con parte del plantel docente de ahí, para participar en el Festival de Mar del Jazz. Bueno, ahí armamos un grupo, hicimos algunas músicas de Juan en ese mismo festival. Y bueno, después desarrollamos 10 años de trabajo juntos con el Tranvía, de los cuales, del cual somos fundadores. Yo lo conocí a Juan a raíz de un proyecto que yo hice y que tengo, que es un quinteto de fusión del tango con el jazz. Lo que más me gusta de Juan como músico, como artista, es que siempre mantuvo así como un estado de rebeldía ante cualquier cuestión conceptual o artística. Siempre, bueno, trabajamos mucho tiempo juntos en la parte de creación, de componer, intercambiábamos muchísimas ideas acerca de la estética, de cómo deberían ser las canciones, las obras que íbamos haciendo. Y Juan siempre tenía una idea muy, muy clara, desde ya muy joven, estamos hablando ya hace casi 20 años atrás, de lo que quería hacer. Para mí Juan es una persona así, uno de los grandes creadores que hay ahora acá en Argentina. Juan tiene algo que no lo tiene nadie acá, ¿eh?
Él es músico de jazz y músico de tango al mismo tiempo. Con el tango sucedió lo que dicen que sucede, que uno es como seducido por esa música y la encuentra en un momento de la vida. Normalmente los grupos plantean temas de otros y terminan haciendo sus propias composiciones. Con Juan la propuesta que queríamos dar era de hacer composiciones propias, para probar nuestras inquietudes, lo que habíamos aprendido a lo largo de todos los años de estudio. Y bueno, en su mayoría las composiciones eran de Juan. Piazzolla dejó una semilla. Primero dejó su música, que es un legado a la humanidad, digamos. Es un músico de la humanidad, que a través del tango expresa su grandeza como universal. Y creo que sí, que dejó una semilla para todos los nuevos compositores, en donde muestra, digamos, las distintas posibilidades que puede haber, ¿no? Y creo que sí, yo siempre sí lo tomo como un referente muy, muy grande, de mucho respeto. Pienso que uno es, bueno, una hormiga, por supuesto, al lado de alguien de esa dimensión, como Astor Piazzolla. En su música es muy elevada, muy profunda. Sí, yo lo tomo como referente de tratar de tener algo de la belleza o poder llegar a acceder a la belleza que él accedió y tiene en su música, es irrevocable. Obviamente, pero empezamos al revés. Empezamos con las obras de Juan, fuimos a Piazzolla y tuvimos que llegar hasta casi los orígenes del tango, por el tema de los giros, por el tema de las estructuras, etcétera, etcétera. Siempre sin olvidar lo que uno quería hacer con la música de tango. Pero Piazzolla es un referente muy, muy grande para cualquier artista, tanto dentro del tango, como del jazz, como de la música clásica. Piazzolla fue una personalidad muy fuerte y muy dominante. Y da la sensación, por ahí me equivoco, pero da la sensación de que Piazzolla como que terminó un camino. Y de ahí es muy difícil salir. Thank you.
A mí me gustó llevar el fuelle a ciertos lugares donde no es muy frecuente encontrarlo, quizás. Como él estudió jazz, conoce la mecánica de la improvisación, conoce, digamos, las pautas, ¿no?, del lenguaje de la improvisación y del lenguaje jazzístico, y conoce las pautas del estilo tanguero, el lenguaje del tango. Entonces lo lleva todo eso al bandoneón e improvisa en el bandoneón, cosa que es muy pocos acá en Argentina hacen. Yo al jazz me acerqué cuando fui a estudiar en primera instancia a Estados Unidos, en una escuela que se llama Berklee. Y más que nada fue el estudio de lo que es la música así afroamericana, la improvisación. Pero no diría que soy un músico de jazz. Estudié, digamos, me acerqué al estudio del jazz, como el de la música clásica, como al tango. Pero no diría que soy un músico de esos géneros. A través del estudio del jazz, quizás uno puede ver un gran espectro en la música. Y bueno, eso, pero luego de estudiar y eso, me dediqué más a tratar de encontrar lo que sería mi música, que puede tener colores de jazz o colores de tango o de clásico. Pero diría que eso, en el fondo, es como mi música. Y no sé si poner que sea o jazz o tango. En realidad, los géneros para mí no tienen un gran valor en sí. Más me parece que lo que tiene valor es el músico que a través del género llega a la grandeza de la música, como por ejemplo Chick Corea, Keith Jarrett. Son músicos que tocan jazz, pero más que eso también, digamos. O Astor Piazzolla, no es que sea solo tango, es a través del tango, como te diría Shakespeare, qué sé yo, a través de lo localista llega a lo universal. Entre el jazz y el tango es algo que se iba a producir, se tenía que producir, o sea, por dos aspectos. Primero, porque los dos estudiamos jazz. Y segundo, porque alguna vez escuchamos que si alguien quería hacer algo un poquito nuevo con el tango, también era bueno que viniera de otro género. Entonces, bueno, eso lo planteamos en muchas charlas con Juan, sin olvidar de los giros o las estructuras que hay en el tango, plantear un concepto armónico, melódico, rítmico, un poco distinto. No es muy común encontrar un bandoneonista que pueda manejar los dos lenguajes, que lo fusione de la manera en que lo fusiona. Acá no hay. Yo no he encontrado ninguno. Trabajamos acá en mi casa, todas las mañanas, de lunes a viernes, como cualquier persona que va a una oficina. Nosotros trabajamos acá todas las mañanas. Él traía las ideas, las elaborábamos,
compartíamos esos momentos creativos que fueron muy, muy buenos para mí también. Y lo hacíamos no de un punto de vista pianístico o guitarrístico o de bajo o de bandoneón. Sabía Juan muy claramente lo que quería hacer, a dónde quería llegar, y solamente lo que hacíamos era reunirnos para poder plasmar eso en el papel para después, como nos pasó en algunos discos, estar trabajando un año y medio sin saber qué músicos iban a tocar. Y al año y medio después salir a buscar los músicos, una vez que estaba todo eso presentado, correctamente escrito, probado, y bueno, hacer algunas presentaciones y terminar grabando algún CD. Lo que me impresionó más que nada fue su musicalidad y su honestidad con lo que hace y el manejo de todo lo que hace, ¿no? Bueno, tal vez es un hecho así un poco gracioso, pero bueno, hemos mandado, dentro de las posibilidades económicas que teníamos en esos momentos, se dé a algunos lugares si teníamos respuesta o no teníamos respuesta. Pero fue a través de un kiosquero que vivía debajo del bajista del grupo, el que nos dijo, mira, hay un hermano en Alemania que podría organizarnos una primera gira o una gira de ustedes. Y bueno, ahí empezó. Hicimos una primera gira, que como toda primera gira es bastante caótica, pero con un aprendizaje impresionante. Y así desarrollamos muchas giras con Juan. Si vos le pedís que él use el bandoneón tocando jazz, él lo toca porque él tiene el lenguaje del jazz. Él estudió jazz en los Estados Unidos. Entonces él tiene todo eso. Y lo pasa al instrumento del bandoneón. Entonces es un caso único, Juan. Yo caracterizaría mi estilo, primero, en vías de desarrollo, segundo, en evolución permanente, o intento, o un deseo de evolución permanente y de cambio. Otro, que busca la belleza en sí. Y luego, la sinceridad en lo creativo, digamos, tratar de poner lo que verdaderamente me gusta poner. Y no tengo mucho conflicto de las fusiones. Como decía, había un músico que tuve la suerte de conocer que se llamaba Rodolfo Alchurrón. Me acuerdo en una canción de él decía, yo soy de los 70, mezclo todo con todo. Y me quedó siempre eso, como, sí, uno es así, como un corazón de fusión o algo así. Y me gusta poner cosas como pensamientos que serían quizás típicos de cierto género como el jazz o ciertos colores del tango y tratar de que todo eso funcione, no que haya compartimentos diversos en mí, como esto es de música clásica, esto es de popular, sino encontrar mi música, que puedo mostrar en cualquier ámbito. Cuando compongo, cada música
pienso que va siendo encarada como a su manera individual. Algunas nacen desde una melodía y que va tomando forma, que uno dice, esto tendría que ser con bandoneón, es la orquestación. Otras veces, desde el piano. Cada música trato que tenga su personalidad, como su alma, y encontrar desde dónde viene y hacia dónde va la música que estoy tratando de componer. Muchas veces que siento es como que si ya existieran y que uno trata de encontrarlas a las músicas, más que hacerlas. Eso. Y entonces tengo algunas músicas, como la que te toqué antes, que muy diatónicas, digamos, en una tonalidad definida, otras que no tienen el color de la tonalidad, más agresivas. Y trato de eso, de expresar los distintos contrastes, digamos. Busco contraste. El contraste es otro de los valores que busco en la música. Ahora estamos preparando un disco que va a ser grabado ahora dentro de muy poco, un disco de piano y contrabajo. Tengo el gusto de compartirlo con este gran amigo y excelente artista y músico que se llama Adrián De Felipo. Y es un disco sobre tangos y digamos que son arreglos de tangos que van desde compositores como Cobian, Cadícamo, también De Caro, Piazzolla, Lawrence. Y también incluyo unas 4 temas míos, junto con lo de los maestros. Y en realidad, a principios de enero, hay un compromiso también de empezar una grabación de otro disco, que es sobre composiciones más libres de género, digamos, en donde hay que hacer 7 composiciones. Y bueno, sin necesidad de que sea una orquestación determinada. Va a haber cosas en cuarteto, en trío, en dúo. Y ese es un disco que se va a venir a partir de enero. Juan une las dos cosas y eso lo hace único. Aparte es una persona maravillosa, es un gran músico, de un gran respeto, de una percepción de la estética muy grande. A pesar de que hace ya 8 años que nos estamos tocando, sigo manteniendo un grado de admiración muy grande por su capacidad de trabajo, su lucha en el proceso este creativo con su música. Y estoy seguro que en algunos años vamos a estar hablando muchísimo de la música de Juan.